Yo digo que en la vida tengo tres grandes pasiones: mis dos hijos, mi pareja, y puedo decirte que en este momento tengo una cuarta, que es el chocolate. Aunque en cierto sentido es algo egoísta, porque trabajas tú solo, pero esa interacción que puede llegar a nacer entre el chocolate y tú es algo mágico. Como amantes del chocolate, como comedores del chocolate, llegó un momento en que nos tocó el aburrimiento de siempre comer los mismos chocolates, las mismas cremas, los mismos frutos secos, y buscamos idear algo totalmente distinto, algo que realce el chocolate venezolano, pero que también tenga sabores exóticos. Nuestro concepto son bombones con rellenos salados, bombones con rellenos de frutas con especies. Tienes bombones rellenos de morcilla, de chorizo, cebolla con tocineta, cuatro quesos, queso de cabra con tomate seco. Los de las frutas con especies, trabajamos con especies de sabores fuertes: tamarindo con curry, mora con pimienta, jengibre, tamarindo y picante de catara. Ese tipo de especies que son muy fuertes, pero que a la vez son muy agradables al paladar. Y combinado con la fruta y el chocolate, deja un sabor en boca muy rico. Cuando tienes pasión y gusto por lo que vas a hacer, el tiempo no pasa, el esfuerzo no duele, el consumo de recursos nunca duele. Porque te gusta lo que estás haciendo, porque estás claro que estás haciendo. Es el hecho de tú crear algo, es el hecho de tu concepción de ese producto, el sentir la satisfacción de la cara, cómo se percibe en las catas, que si la persona cierra los ojos, empieza a ver la cantidad de muescas, de satisfacciones, de sensaciones que no se esperaban de un producto, que no se imaginaban, y al final decir, uff, qué cosa tan maravillosa, y llena. Llena, llena el espíritu muchísimo. Yo parto del punto que en este país todos somos emprendedores. Todos tenemos una pequeña empresa, siempre tenemos la tía que hace las tortas, la hermana que hace la gelatina. Lo que pasa es que lamentablemente como que no llevamos y no estructuramos lo que queremos. Nirvana no nació al azar. Nirvana nació de un estudio, de un análisis, de una conformación bien clara de estructuras de costo, capacidad competitiva, pero definitivamente todo esto también se soporta en un apoyo de grandes personas. Nosotros somos una consecuencia de un apoyo de responsabilidad social de una fundación sin fines de lucro. Y nuestra visión es tratar de crear el concepto de la capacitación, es crear nueva mano de obra más capacitada, generar una cultura del cacao que sea esa masa crítica que va a hacer crecer esto. Afortunadamente, en este momento hay un grupo de personas que está trabajando en eso, pero tenemos que multiplicarnos, tenemos que ser más, tenemos que ver mucho más gente que enseñe el oficio de chocolatero, gente que dé a conocer lo que es nuestro chocolate, lo que es nuestro cacao. Tenemos que seguir convenciendo al mundo y convencernos principalmente nosotros mismos que tenemos el mejor cacao del mundo y que tenemos que luchar porque ese cacao se mantenga y que esa producción cada vez sea mayor y que existamos mucho más personas que trabajemos en el chocolate. Una de las cosas que estamos trabajando es que queremos montar cursos, queremos enseñar el oficio del chocolatero, los conocimientos que nosotros tenemos y que hemos adquirido, poderlos transmitir de alguna u otra forma, podemos dejar ese legado a las nuevas generaciones, que las personas que en cada casa existe un chocolatero y que puedan elaborar y que puedan crear y que puedan hacer crecer la industria del chocolate en este país.